Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión número 32 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 8 horas con 56 minutos del día. ...13 de marzo del 2023, dados por iniciados los trabajos de esta comisión. Le solicito a la secretaria de Lectura nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Óscar Ornelas Martín. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Arturo Pérez Martínez. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Tiene falta justificada. Susana Jaime Mercado. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Le informo que estamos presentes 7 de 11 ediles. Es cuanto. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen, por lo cual le propongo para regirle el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria de lectura a la misma. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número 01107/2023, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, solicita que se faculte la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 6.312 metros cuadrados carpeta asfáltica y en una superficie de 24.741 metros cuadrados reencarpetado en varias calles de la cabecera municipal. Incluirá carreos, maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutada por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a dicha dirección, siendo las siguientes vialidades. Carpeta asfáltica en calle Elías González Chávez entre Viveros y José María Vasconcelos, 1150 metros cuadrados. Privada J. Luis Velasco entre Pedro Moreno, 500 metros cuadrados. Privada Antonio Rojas entre Pedro Moreno, 750 metros cuadrados. Ávila Camacho entre Francisco y Madero y Mapelo, 612 metros cuadrados. José María Vasconcelos entre Ignacio Ramírez y Agustín Rivera, 3.300 metros cuadrados. Recapitado en Mapelo, entre Ávila Camacho y Agustín Rivera, 3.590 metros cuadrados. Álvaro Obregón, entre Antonio Rojas y J. Luis Velasco, 1.375 metros cuadrados. Privada Vallarta, entre Álvaro Obregón y Vallarta, 450 metros cuadrados. Álvaro Obregón, entre Pablo Valdés y Pedro Almídez, 1.920 metros cuadrados. Pedro Moreno entre Pedro Almídez y Belisario Domínguez, 2.240 metros cuadrados. Pedro Moreno entre Belisario Domínguez y J. Luis Velasco, 2.140 metros cuadrados. Pedro Moreno entre Ávila Camacho y General Anaya, 1.030 metros cuadrados. Pedro Moreno entre General Anaya y Félix Ramos, 1.202 metros cuadrados. Francisco y Madero entre J. Luis Velasco y Agustín Rivera, 1.007 metros cuadrados. Francisco Madero entre Agustín Rivera hasta donde termina la calle, 650 metros cuadrados. Benjamín Gil entre Francisco y Madero y Mapelo, 805 metros cuadrados. J. Luis Velasco entre 16 de septiembre y Pedro de Moreno, 6.300 metros cuadrados. 16 de septiembre entre J. Luis Velasco y Centenario, 500 metros cuadrados. López Cotilla entre Félix Ramos y Mariano Jiménez, 766 metros cuadrados. López Cotilla entre Mariano Jiménez y Bartolo Hernández, 766 metros cuadrados. Punto número 4. Oficio suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, donde informa que no existe ningún inconveniente en que se analice o autorice la petición realizada por el arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar, director responsable de obra, donde solicita que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciba las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Colinas del Roble. Segunda etapa, ubicada en esta ciudad, anexado para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura del área de cesión para destinos y vialidades. Punto número 5.
Oficio suscrito por el ciudadano Ramón Vázquez Rodríguez, agente municipal de Ojo de Agua de Latillas, donde solicita autorización para que se modifique el acuerdo número 548-2021-2024, debido a que algunos nombres de las calles que se mencionan en el acuerdo presentan errores, siendo el correcto lo siguiente. El trabajo es reencarpetado en la calle Madero, entre carretera y calle Jesús Villaseñor. Carpeta asfáltica sobre empedrado, Juárez, entre Madero y Revolución. Carpeta asfáltica sobre empedrado en la calle Madero, entre Juárez y Jesús Villaseñor. Carpeta asfáltica sobre empedrado en la calle Revolución, entre Juárez y Jesús Villaseñor. Carpeta asfáltica sobre empedrado en la calle Independencia, entre 5 de Mayo y carretera. Punto número 6. El licenciado José de Jesús Morán Vázquez, secretario particular, turna a la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para su análisis y determinación el oficio suscrito por el ciudadano Sergio Martín del Campo Asensio, donde solicita que una fracción del área de cesión para destinos propiedad municipal ubicada sobre la calle Ahuehuete del fraccionamiento Portal de los Sauces de esta ciudad, propiedad municipal, se anexe o fusione con el predio de su propiedad ubicado a un costado de dicha área, a cambio de los metros que se adeuda a él y a su familia como excedencia reconocida mediante acuerdo de ayuntamiento número 317-2012-2015. Punto número 7. Mediante oficio suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, solicita se faculte la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto, incluyendo acarreos, maquinaria, mano de obra y equipo, para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria y Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales en las siguientes vialidades. Carpeta asfáltica en la explanada del núcleo de la feria, en la cabecera municipal, con una superficie de 1.500 metros cuadrados. En la calle privada González Gallo, entre González Gallo y Félix Ramos, una superficie de 900 metros cuadrados, dando como total un 2.400 metros cuadrados. Recarpetado en camino a Santa Bárbara, entre circuito San José Sánchez del Río y Calzada del Roble, 8.021.77 metros cuadrados. Punto número 8, puntos varios. Punto número 9, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número 3. Mediante el oficio número 01107-2023, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, solicita se faculte la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 6.312 metros cuadrados, carpeta asfáltica, y una superficie de 24.741 metros cuadrados, recarpetado, en varias calles de la cabecera municipal. Incluirá carreos, maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria y Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a dicha dirección. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Al igual que otras ocasiones o en otras comisiones, se continúa con los trabajos de aplicación de asfalto, tanto sobre empedrado como en calles que ya tienen asfalto. Ahí está el listado. Bueno, como comentario, bueno, también vienen los volúmenes, tanto en carpeta asfáltica como en reencarpetados. ¿Alguna duda? Quien está a favor de lo antes solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Abstenciones? Muchas gracias. Se aprueba con 6 votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número 4. Oficio suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, donde informa que no existe ningún inconveniente en que se analice y autorice la petición realizada por el arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar, director responsable de obra, donde solicita que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciba las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Colinas del Roble, segunda etapa, ubicado en esta ciudad, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de área de cesión para destinos y vialidades. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, comentar que
Días pasados me llegó la solicitud por parte del urbanizador para la recepción de las obras. Yo turno a la jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano para el visto bueno. Se detecta que aunque ya cuentan con las constancias antes mencionadas, bueno, como parques y jardines, obras públicas, alumbrado público, el acta de entrega, recepción de comisión y la constancia de Estepa, todavía debían aproximadamente como arribita de un millón de pesos, no, de medio millón de pesos. Hacen los pagos por actualizaciones de las constancias, se le pide el visto bueno, ordenamiento y lo entregan. Prácticamente ya cumplió con todos los requisitos para proceder a la recepción del desarrollo. Como comentario, la ubicación del mismo se encuentra rumbo a camino Santa Bárbara, se entra al fraccionamiento Prados del Roble y está enfrente. Es uno, y la sección que se va a recibir, bueno, la segunda etapa, corresponde como una tercera parte del mismo desarrollo. Igual, si gustan, les voy a pasar el expediente que me hicieron llegar y si también quieren, podemos ir a visitarlo antes de la sesión de ayuntamiento en estos días. Ahí mismo en el expediente están las constancias, bueno, las copias de las constancias y el visto bueno de ordenamiento y el último pago que hicieron la semana pasada. Ahí mismo también están las escrituras de las áreas de sesión, vialidades y destinos, ya previamente actualizadas ya en algunas sesiones de otras administraciones. Bienvenido, médico. Gracias. Buenos días. Estamos en el punto 4, la recepción del fraccionamiento Colinas del Roble. Médico, comentarle sobre el punto 4, perdón, ya tiene el expediente, todas las constancias de servicios de las diferentes dependencias del gobierno municipal, incluidos Astepa, y también el acta de recepción de Comisión Federal de Electricidad, viene escritura ya de las áreas de sesión.
Cuando turnan la petición el desarrollador conmigo, antes de turnar, se turna ordenamiento y se detecta que falta un pago por actualización de constancias, más o menos de 1,000,000 de pesos. Se hace el pago, lo hacen llegar aquí y prácticamente queda cumplido ya los requisitos para esta etapa, que es la segunda etapa que les comentaba, corresponde como a la tercera parte del desarrollo, del total de desarrollo, y la ubicación del mismo está cerca de Prado del Roble, enfrente, está prácticamente pegado. Gracias. ¿Alguna duda o comentario, regidores? Quien esté a favor de lo antes solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número 5. Oficio suscrito por el ciudadano Ramón Vázquez Rodríguez, agente municipal de Ojo de Agua de Latillas, donde solicita autorización para que se modifique el acuerdo número 548-2021-2024, debido a que algunos nombres de las calles que se mencionan en el acuerdo presentan errores. Es cuanto. Muchas gracias. Comentar, el pasado 28 de febrero, el agente municipal de la localidad de Ojo de Agua de Latilla me hizo llegar un oficio donde me hace algunas observaciones sobre el acuerdo de ayuntamiento autorizado para intervenir con asfalto algunas vialidades de la localidad. Yo hablo con él y me comenta que los cruces sean los detalles ahí prácticamente. Le voy a hacer comentario de cuáles son los errores. Prácticamente se autorizó reencarpetados Madero entre carretera y calle Jesús Villaseñor, Jesús Villaseñor entre Madero y Revolución y Jesús Villaseñor entre 5 de Mayo y Aldama, y de carpeta asfáltica sobre empedrado Independencia entre 5 de Mayo y carretera. Los errores son Jesús Villaseñor entre Madero y Revolución y Jesús Villaseñor entre 5 de Mayo y Aldama. También hay otro detallito, se autorizaron 3 reencarpetados y una intervención de carpeta asfáltica sobre empedrado. En el mismo oficio el agente me hace llegar que de las vialidades a intervenir, 4 son sobre empedrado y otra es reencarpetados. Entonces, voy a hacer lectura cómo quedaría la modificación. Es reencarpetado, calles Madero entre carretera y calle Jesús Villaseñor, carpeta asfáltica sobre empedrado, Jesús Juárez entre Madero y Revolución, Madero entre Juárez y Jesús Villaseñor, Revolución entre Juárez y Jesús Villaseñor e Independencia entre 5 de Mayo y carretera. En el caso de la superficie a intervenir, que son 7,150 metros cuadrados, esto no cambia. Prácticamente queda de la misma manera. Entonces, esa es la modificación. Comentar que sí, ya se empezaron con algunos trabajos ahí, en la delegación, un ingreso, y actualmente se van a intervenir los otros vialidades que están mencionándose en este punto. ¿Alguna duda o comentario? Adelante, regidor. Buenos días a todas y a todos. Yo quiero aprovechar para vincular varios temas con este punto que se me hace muy, muy inocente. O sea, hay de errores a errores. No puede ser que la Dirección de Obras Públicas, o sea, es la Dirección de Obras Públicas del municipio, y hay errores en las calles avalados por nosotros. Además, también somos parte de ese error, que estamos confiando en que la Dirección de Obras Públicas sabe por dónde
o cómo se llaman las calles o por dónde pasan las máquinas, ¿no? O sea, sí, sí creo que es algo delicado que ahora tengamos que subir para corregir un acuerdo que evidencia incluso la falta de comunicación entre las mismas dependencias, porque si se le hubiera avisado a la gente, pues hubiera hecho estas observaciones antes, ¿no? Y segundo es, pues como saben, me he estado en abstención todo lo que es referente a la carpeta asfáltica, al reencarpetado, por lo mismo, por la falta de planeación. O sea, yo tengo un año pidiendo cuál es la planeación, qué calles se van a intervenir, cómo vamos, comisión, transcomisión, que en verdad se presente un proyecto por la ciudad con la priorización adecuada de las calles. Si tuviéramos la planeación y lo aprobamos todo de una vez, mandamos a las carreras 48 horas antes aprobando por dónde van a pasar las máquinas y cometiendo este tipo de errores, ¿no? Yo sí considero que es un momento de replantear el cómo estamos haciendo las cosas, y por lo pronto me seguiré absteniendo hasta que no veamos o que no tenga yo una presentación de un proyecto de cuánto se está ejerciendo, qué se está haciendo, cuáles son las prioridades, que por qué esas calles y no otras, y que no sea, o sea, esto evidencia la ocurrencia, ¿no? Es cuanto. Gracias. Como comentario, no porque entren aquí quiere decir que ya están esperando que se autorice para intervenir. Es un listado y una programación que traen ellos. Prácticamente, por ejemplo, en el punto anterior, en el punto 3, donde se mencionan algunas vialidades, bueno, un buen listado de vialidades que se van a intervenir en la cabecera municipal, la mayoría prácticamente están, digamos, en el plan de trabajo de ellos. O sea, ya un listado muy grande de calles y el motivo de someter a la comisión y posiblemente al pleno es para ya tener todo autorizado para continuar con los trabajos y no parar. Yo voy a comentar un punto que se comentó en una sesión de ayuntamiento donde el presidente municipal comentaba que ya se estaban las dos equipos que cuenta el municipio ya en trabajo, bueno, ya trabajando actualmente, y se iba a rentar un tercer módulo. Entonces, todo esto viene en razón de que se quiere tener ya todo autorizado para no parar con los trabajos antes de las aguas. Entonces, ¿y cómo sale esta información? Prácticamente es un levantamiento que se ha hecho en todo el municipio, incluyendo cabecera municipal con las delegaciones. No me dejaba mentir la regidora, se les ha pedido información a las diferentes áreas, en su caso de las delegaciones y localidades, para que ellos mismos nos comenten cuáles son las calles a intervenir. Va gente de obras públicas a revisar y prácticamente se hace un levantamiento. ¿Algún otro comentario? Adelante, regidora. Bueno, sí me ha tocado yo estar presente en el levantamiento que se hizo en la delegación de Capilla de Guadalupe, sí lo voy a comentar. La indicación es primero avenidas, después calles primarias, secundarias y las demás. En el caso de Capilla de Guadalupe, pues hay muchas calles empedradas que son calles primarias que llevan a centros masivos como escuelas, templos. Y en base a esa eso se han ido priorizando las calles y se han ido revisando. Sí, me tocó atestiguar eso. Es cuando. Muchas gracias. Adelante, regidor. O sea, pues no sé si los demás, pero entonces soy el único que no conoce ese plan de trabajo, ¿no? A mí me gustaría que en verdad se tomara en serio, porque son ya 10 comisiones pidiendo que se presente un plan de trabajo, que nos muestren qué se está haciendo. Sí, hacer levantamiento lo entiendo, pues es la chamba de las dependencias, pero ¿quién está tomando decisiones? ¿Cómo se están tomando decisiones? ¿Cuánto se lleva invertido? ¿Qué calles se están arreglando? ¿A qué porcentaje vamos de ese plan de trabajo, por ejemplo? O sea, si hay un objetivo de reencarpetar cierto número de metros, ¿cómo, cuáles ya se han aprobado? ¿Cuáles ya se han reencarpetado? O sea, ese plan de trabajo del que se habla, yo hoy no lo conozco, y no nomás de este año, ¿no? Desde el año pasado. Entonces, es por eso seguiré absteniéndome de este tipo de puntos, porque para mí siguen siendo ocurrencias, ¿no? Es cuanto. Como comentario y complementando lo que acaba de comentar la regidora Mireya, sí, como criterio de intervención son vialidades principales, se inicia por ahí. Y ya el estado de algunas otras calles se toman en cuenta para la intervención. Pero igual haré llegar la petición, recordando que en la última comisión que estuvo presente el director de Obra Pública, se comentó que se iba a hacer un informe de los avances de los trabajos de este tipo. Uh-huh. Vuelvo a comentar, los equipos tienen aproximadamente un mes, menos de un mes trabajando, recordando que uno de ellos se compró nuevo,
y apenas se puso en marcha, y otro tuvo una falla y duró parado como un mes y medio aproximadamente. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias. Quien está a favor de los resultados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Abstenciones? Muchas gracias. Se aprueba con 7 votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretaria. Con su permiso, punto número 6. El licenciado José de Jesús Morán Vázquez, secretario y particular, turna a la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para su análisis y determinación el oficio suscrito por el ciudadano Sergio Martín del Campo Asensio, donde solicita que una fracción del área de cesión para destinos propiedad municipal ubicada sobre la calle Huehueto del fraccionamiento Portal Los Sauces de esta ciudad propiedad municipal se anexe o fusione con el predio de su propiedad ubicado a un costado de dicha área, a cambio de los metros que se le adeuda a él y a su familia como excedencia reconocida mediante el acuerdo de ayuntamiento número 317-2012-2015. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, voy a comentar algo sobre este punto. En la administración 2012-2015 sucede una afectación sobre este desarrollo, la cual se reconoce prácticamente, y se reconoce para que se haga efectos en el próximo desarrollo urbanístico que tenga los propietarios de este predio. Bueno, así queda el asunto. Hay una solicitud por parte de las personas afectadas donde ellos solicitan que esta afectación reconocida se les digamos, incorpore un predio que tienen a un lado del mismo predio afectado. Nosotros pedimos, bueno, el servidor pide el visto bueno o la anuencia de ordenamiento territorial urbano para ver la posibilidad de hacer esta petición positiva, de lo cual ellos nos comentan prácticamente que no es, o sea, que no es factible y que prácticamente se deben de apegar a lo que en su momento se les reconoció. O sea, cuando ya tengan algún desarrollo en puerta o en su momento, que con un tercero lleguen a un acuerdo para que se les tome esta parte en lo correspondiente y lo que aplique en el código urbano. Entonces, prácticamente el meter este punto aquí es para hacerles saber en su momento a los solicitantes de que no es posible que se les regrese esa afectación para que se adjunte a su predio y que se apeguen específicamente a lo que dice el acuerdo de ayuntamiento. Yo voy a hacer lectura más o menos a lo que se le va a contestar, se le pretende contestar a esta persona a raíz de, como les comentaba, a lo que es en su momento la dependencia que nos tiene que, digamos, o sea, que si es a favor o en contra este asunto. Se le dice, informarle que no es procedente su solicitud, ya que la fracción del área de cesión para destinos de propiedad municipal, de que esta fracción de área de cesión de destinos es propiedad del municipio, ubicada en la calle Huehuete del fraccionamiento Portal Los Sauces de esta ciudad, se anexe o fusione con el predio de su propiedad ubicado a un costado de dicha área, a cambio de los metros que se le adeuda a él o a su familia como excedencia reconocida mediante acuerdo de ayuntamiento número 2012-2015. O sea, prácticamente se debe apegar a lo especificado en el acuerdo de ayuntamiento. Entonces, la solicitud de adhesión a su predio no es procedente, es lo que nos comentan. ¿De cuántos metros es la afectación del predio? ¿863.32 metros cuadrados? 863.32 metros cuadrados. Gracias. Adelante. Sí, gracias, presidente. No sé si fuera posible que se le diera lectura al acuerdo señalado para saber en qué términos quedó. Y ahí me imagino que viene todas las especificaciones y lo que has comentado.
Pido un tiempo de unos 3 minutos a lo que me traen el acuerdo de ayuntamiento para hacer lectura. Una pausa, por favor. Retomando el punto número 6, el acuerdo sería turnarlo a la Jefatura de Ordenamiento Territorial Urbano para su seguimiento y contestación al solicitante. Si están de acuerdo, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 7. Mediante oficio suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, solicito se faculte la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto, incluyendo acarreo, maquinaria, mano de obra y equipo, para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento, Vialidades y Caminos Rurales en las siguientes vialidades. Es cuanto. Muchas gracias. Al igual que los puntos anteriores, se está pidiendo la autorización de la comisión y posteriormente del pleno para intervenir estas vialidades. Igual si se fijan en su orden del día, se va a intervenir una parte del núcleo de feria y también ya se va a empezar a rehabilitar lo que es el camino de Santa Bárbara. ¿Alguna duda o comentario? Quien está a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Abstenciones? Se aprueba con 7 votos a favor y 1 abstención. Pasamos al siguiente punto. Punto número 8, puntos varios. Es cuanto. Muchas gracias. Hay un punto vario, una solicitud por parte del delegado de Capilla de Guadalupe, el licenciado Diego Adán de la Torre Mendoza, sobre la instalación de un monumento en la misma delegación. Voy a hacer lectura al oficio. El motivo de este es solicitar una gestión para realizar un monumento el cual pretende marcar el punto cero de nuestra comunidad con una estela de piedra labrada con la rosa de los vientos. Se colocaría en el punto de la esquina Morelos, Antonio Aceves y Avenida Guadalupe. Esto con la finalidad de celebrar los 200 años de la existencia de la Delegación de Capilla de Guadalupe. Viene acompañada con una solicitud de varias personas, del Comité Pro Construcción del Monumento Bicentenario. Igual para este punto me gustaría darle uso de la voz a la regidora Mireya para que lo explique. Buenos días, con su permiso. Sí. Por ahí estuve yo también platicando con quienes firman el oficio donde hacen esa petición al delegado, y ese oficio lo firman en este caso 6 personas, pero tienen el respaldo de algunos otros ciudadanos. El punto cero le llaman al cruce exactamente de 4 calles donde está la plaza, y cambian de nombre de norte a sur las calles, y de poniente a Oriente también cambian de nombre. Es una esquina redondeada donde empieza a hacerse angosta la calle y se tiene ese espacio ahí. Actualmente ahí se encuentran por la mañana y por la tarde puestos ambulantes. Igual se habló con los puestos ambulantes, por reglamento no deberían de estar a una cuadra cercana de lo que es la plaza, están por usos y costumbres. Ya se platicó con ellos el delegado lo que es la reubicación de esos 2 puestos ambulantes, el que está en la mañana y en la tarde, por el motivo de embellecer a la ciudad con una escultura labrada en piedra, en una rosa de vientos, con algunos otros elementos, que es alguna frase, algún corazón, las torres de la iglesia. En el oficio viene una imagen también con las dimensiones. La imagen no va a quedar tal cual, lo que trae es como los elementos, porque la verdad es que sí queda diferente en piedra. Para empezar, no tiene los colores y queda diferente en piedra. Las dimensiones son 2 metros
en su base, 2.5 metros en su altura, y el espesor oscila entre los 20 y 40 centímetros. También se pidió el visto bueno de lo que es movilidad, de vialidad. Nos acompaña el comandante de vialidad, quien nos podrá decir si es factible o no, o entorpece la vialidad. Al parecer no la entorpece, si es viable. Igual sí me gustaría cederle el uso de la voz al comandante para que nos dé su punto de vista. Es cuando. Si están de acuerdo, darle el uso de la voz al comisario de vialidad, al licenciado Sergio Murillo, hacerlo levantar su mano, por favor. Adelante, licenciado. Gracias, regidores. Buenos días. Efectivamente, ya habíamos checado este proyecto con las personas que están promoviendo esta serie de monumentos en la delegación de Capilla de Guadalupe, y ya fuimos a verificar la zona donde se instalaría esta Rosa de los Vientos, este monumento. Efectivamente, bien lo menciona la regidora, es en la esquina de Hidalgo, Antonio Esteves, esquina con Morelos y Guadalupe, y sí nos da el espacio que se requiere para los que conocen, es la parte en contraesquina del atrio de la parroquia, bueno, a un costado de la esquina del atrio de la parroquia. Ahí quedaría, es una parte que incluso utilizan una partecita los que van a casarse, por donde suben las carrozas o por donde suben los que se van a casar, ahí los vehículos. Sí nos da el espacio, no nos entorpece la vialidad, incluso ya se le marcó lo que es la parte donde se instalaría, se le puso los puntos pues al delegado, y estamos de acuerdo con esa serie de monumentos. Yo creo que enaltecen, embellecen a nuestra delegación sin ningún problema. Muchas gracias. Adelante, regidora. Gracias. También quisiera comentar en relación a los costos de esta escultura, lo que solicitan los ciudadanos es el permiso. Ellos se hacen responsables de los costos y solicitan el apoyo por parte de mano de obra de la delegación, única y exclusivamente para lo que es la cimentación. Ya todo lo demás, el escultor y el movimiento grúa y para hacer llegar la piedra para la escultura, de todo se encarga el mismo Grupo Bicentenario. En noviembre del 2022 se autorizó que se hiciera una escultura por ellos mismos en la Avenida Guadalupe. La escultura está terminada, concluida ya de hace tiempo, y pues comentar que hubo mucha aceptación por parte de la gente, quedó muy contenta, y la misma gente les coopera y ya les está preguntando que para cuándo el otro. Es cuando. Muchas gracias. Adelante, regidor. Buenos días a todos y a todos. A ver, comentando con la regidora Mireya, yo considero que es muy importante para fines de tener el expediente que se cuente con el aval de más de 6 personas, pues, ¿no? O sea, mínimo con los vecinos del primer cuadro de la ciudad, que sí tienen esta aceptación, ¿no? Porque la petición está firmada por 6 personas, pero hacer una afectación del centro de la delegación, pues se tiene que considerar al menos al porcentaje de la población que está ahí. Y la otra, pues yo no creo que haya manera de oponernos, porque hemos autorizado hasta poner diferentes cosas en diferentes plazas, ¿no? Entonces, ya abrimos esa puerta. Sí. Adelante, regidora. Sí, igual y yo no veo problema. Yo creo que podrían tenerse esas firmas a la brevedad de lo que es el primer cuadrante de la ciudad, y se las hacemos llegar, y igual yo creo que el punto se puede someter a votación, y el jueves en la sesión de cabildo estarían las firmas sin problema. ¿Se podría adjuntar el mismo expediente si gustas? Sí, se complementa el expediente con muchísimo gusto. ¿Algún otro comentario, regidores, regidoras? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Gracias, se aprueba, posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Yo tengo un punto.
Adelante, regidor. Bueno, yo tengo un punto vario pendiente que, y es referente a las obras que se están haciendo en la ciudad, que necesitamos una actualización de los avances y de los proyectos, ¿no? Y pongo el ejemplo del Parque del Beso. Yo recuerdo que la primera vez que se subió el proyecto, la mayoría lo votó en contra en esta comisión porque se hablaba de poner, de hacer algunas modificaciones y poner sobre la Guadalupe Victoria un corredor gastronómico o algo así, ¿no? Entonces se vota en contra el primer proyecto. Se sube un segundo proyecto, se autoriza y se comienza a trabajar, pero cuando se comienza a trabajar y está la declaración en los periódicos, se presenta un tercer proyecto de parte de proyectos, ¿no? Después sucede el tema de la petición de los ciudadanos, donde asiste el presidente al parque y autoriza un cuarto proyecto del mismo proyecto. Y actualmente, si ustedes pasan, la idea inicial era como ganarle terreno y hacer más grande el parque. Ya no están las banquetas, ya no está la banqueta del parque, ya no está del lado de Guadalupe Victoria, rebajaron el parque, no sé si para poner los comercios al nivel de la calle, pero pues todo lo contrario al proyecto autorizado. Entonces estamos hablando de que ya van casi 5 proyectos entre el que se presenta, se autoriza y se ejecuta. Entonces yo lo considero muy delicado porque han sido debates de más de horas y horas en esta comisión, en el pleno, para al final de cuentas terminar haciendo lo que a alguien le da la gana. No sé quién esté tomando decisiones, insisto. Entonces yo sí considero que lo mínimo que se debe de hacer es, al menos en esta comisión, presentar las actualizaciones de los proyectos y saber qué se está haciendo y cómo van a quedar, ¿no? Porque al final de cuentas entonces pues no tiene caso estar autorizando proyectos, solamente se autorizan presupuestos y que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces sí, sí considero delicado. Igual yo no sé en qué va el estatus de las colonias, que la regidora Karina ya había pedido la reunión con los vecinos y que, bueno, al menos a mí no me invitaron si se hizo o si no se hizo, pues también más delicado porque se había hecho un acuerdo, ¿no?, de la comisión. Entonces sí creo que es momento de tomar en serio el trabajo de las comisiones y si no va a ser así, pues de una vez autoricemos una bolsa para obra pública y ya no perdamos tiempo en esto de las comisiones de estudio, ¿no?, como lo marca la ley del Estado. Entonces, sí, regidor, pues darle ese mensaje, porque sí, la verdad sí se está volviendo algo pues muy desesperante. Gracias. Gracias. Bueno, voy a comentar solamente dos cosas. Estaré acercándome con la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para hacer la petición directamente. Y voy a hacer un poquito de memoria a un comentario que hizo en su momento la gente de esta área. Muchos de los cambios, todas las obras tienen cambios o modificaciones. Que no modifican el proyecto en general, prácticamente con solamente plasmarlas en la bitácora, con eso se cumple prácticamente. O sea, no hay obra que no se cambie. Pero igual, de la misma forma, yo estaré en lo cortito, independientemente de lo que se acuerde en la comisión, acercándome con ellos para que en su momento, en las obras que así lo meriten, se haga un informe a la comisión. Como les comentaba, hay obras que en su momento se modifican en campo, pero no modifican la estructura general del proyecto que se autorizó por la misma comisión y por el pleno del ayuntamiento. Entonces, en ese no le veo tanto caso, porque si nos vamos a una por una, más o menos, aquí nos vamos a pasar unos muchos días, tiempo completo, porque si les recuerdo, fueron más de 30 obras a través del ramo y otro tanto igual a través de obra pública con diferentes programas estatales y federales y recursos propios. Entonces, pero igual, de la misma forma, estaré platicando con ellos y específicamente de los dos proyectos, tanto del Parque de los Maestros como la Glorieta de las Colonias, haciendo poquita referencia que en la Glorieta de las Colonias se modificó para, digamos, algunos cruces en el mismo proyecto, pero que no cambió en esencia del mismo. Entonces, pero bueno, yo me llevo la petición, regidor, con todo gusto. ¿Algún otro comentario o asunto vario? Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 9, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Siendo las 9:52 del día 13 de marzo del 2023, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias, que pasen un excelente día.